Buenos días, mis queridos espartanos y espartanas de las máquinas de coser. ¿Cómo les va, mis amores? ¿Cómo están? Bueno, les cuento por acá que un día precioso, radiante, un sol hermoso. Está un poquito fresco, pero bueno, nos abrigamos y ya la pasamos. Está bastante bien. Bueno, se acaban de llevar una máquina que estuvo un tiempo acá, que yo no la podía hacer por el problema de la vista. Al que le interese, ando bastante bien de la vista. Estoy usando un celular de emergencia porque no encuentro el otro. Sí. Bueno, ahí seguimos esperando. Tenemos esa brother de bordar que está pronta. Mirá, está el celular, ¿lo ven? Bueno, no importa, acá estaba el celular. Y tenemos estas dos para hacer. Termo y mate, como no puede ser de otra manera. Y sigo con esta. Con esta pick-up. Que... bueno, yo qué sé, le he hablado bien, le he hablado mal, la he acariciado, le he dicho cosas lindas, la he tratado bárbaro, la he maltratado, la he golpeado, me la he llevado a la cama y dormir con ella, le he sacado el aceite, le he puesto aceite nuevo, invoqué a sus ancestros, pedí ayuda espiritual, le hablé de amor, le prometí irme con ella. Pero no hay caso, no hay caso. El problema que tengo con esta máquina es que no tengo partes. Las partes que tengo no son legítimas, son de máquinas parecidas y por esto se fundió Unión Especial. Es buenísima la máquina, pero no hay partes y las partes que se necesitan tienen que ser las de ella. Por ejemplo, la aguja que le puse es UI128 gas. La de cualquier collareta común, de cualquier máquina cadeneta, es la que lleva. Pero a los señores se les ocurrió poner UI139, si no recuerdo mal, que es un pelito más grueso, ¿da? Con la UI128 funciona, pero la que lleva las UI139, lo pongo como ejemplo. No se consiguen partes para esta máquina, por eso se fundió. Entonces, ¿qué pasa? Al ser las piezas más parecidas, en este caso en particular hay cosas que no las ves. Vos podés poner a punto, hacer lo que quieras, encomendarte a todos los santos, ponerle una velita roja, una amarilla. Pero, ¿cuál es el problema? Es que armás como tiene que armar y resulta que alguna pieza está muy cerca de otra después que la armás porque no es la legítima, no tiene el espacio que tendría que tener. Y después que armaste todo, te das cuenta que tenés ese problema. Por ejemplo, en este caso tengo problema que el salva aguja apenas me roza el garfio. Y bueno, ya o sea, todo esto es costura de ellas, ya la tengo ahí. Pero no me deja conforme. Si yo no quedo conforme, se imaginan el dueño, me agarra sopapo. Bueno, así que otra vez desarmar la máquina, volver a hablarle bien, volver a hablarle mal, hacerle caricia, darle unos sopapos. Bueno, a ver si la convenzo. Pero ya la voy a sacar de arriba de la mesa de trabajo porque tengo otras cosas que terminar. Estuve hasta las 2 de la noche, de la madrugada anoche con ella. Y hoy va de vuelta, no la puedo agarrar en el día porque me interrumpen y yo quiero que mi contacto con ella sea fluido. Bueno, vamos, dejémonos de tantos pavadas y arranquemos. Sí, señor. Voy a empezar, ya compré la pieza para la pick-up, ya está en viaje. Pero voy a ver si le hago una para entregársela y que la use así. Cuando venga el repuesto nuevo, se lo cambio.
Cuando un artesano trabaja, no está trabajando. ¿Quién le pagaría a un infeliz para que trabaje? Nadie. Y el artesano está feliz con lo que está haciendo hasta que se agujerea el dedo con el taladro de mano. Después hay que ajustar las tensiones con el hilo de la clienta, ¿no? Bueno, terminé la pick-up. El secreto de esta máquina es que cuando la aguja esta va hacia la izquierda, tiene que caer ven el lacito ahí que quedó de la otra aguja, tiene que caer ahí. Ese es el secreto de esta máquina. Bueno, ya está armada, ya la vamos a probar. Bueno, se supone que ya está, la reapreté toda. Así que vamos a cuecer, ¿eh? En esta máquina no se tira la costura, no se estira. Hay que dejar que ella transporte. Ahí salió. Ahí cortamos. Ven que queda bastante bien. Las tensiones se regula. Vamos a coser de este otro lado. Y tampoco se levanta el pie, muy raro que se levante el pie. Vos la colocás y ella tiene que absorberlo. Siempre se me cae algo. ¿Ven? Ahí está. No quiero ponerme a jorobar mucho con las tensiones porque tiene la tensión de esta aguja un poquito apretada. Creo que es esta. Voy a aflojar un poquito. Y seguimos. No tiramos. ¿Y ven? ¿Cómo queda?
lo podemos hacer que abra más o que abra menos, achicando y agrandando la puntada. Bueno, esta ya está para que se la lleven. No me llegó el repuesto. Le hice una, la piecita que le hace falta, se la hice. Para, porque me va a demorar. Aparte, mis conos de hilo también están todos torcidos, tirados con salchichos, todos enredados. También hay gente que hace, a ver si puedo hacerlo. A ver si puedo hacerlo. Yo no soy maquinista. ¿Por qué? A ver si puedo hacerlo. Porque hay que estar muy ducho para esto, ¿no? El maquinista tiene años de experiencia. Esto no es para cualquier persona. Ya, me manché el hilo. Bueno, ya está. A ver. Se siguen cayendo cosas. A ver cómo queda. Obviamente que también lo hace al revés, ¿no? Bueno, voy a juntar todo lo que se cayó. Esta la damos por terminada. Esto es porque yo tiro mal. A ver si se verá ahí. Esto es porque yo tiro mal. Bien. Todo listo. Señoras, señores, esta está terminada. Voy a ordenar un poquito acá porque tengo un relajo. No puede ser. Que pasen ustedes muy bien. Y otra más pronta.